Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto. Hola, buenos estar aquí días. En esta sesión agradecemos su asistencia y su participación eh, a este martes de pláticas que el Colegio de Técnicos Académicos organiza, pues con el objeto de difundir el quehacer de los técnicos y de la, la actividad científica y técnica aquí en nuestra facultad. Eh, en esta ocasión vamos a tener la conferencia Diseño Mecatrónico de Prototipos y Robots Móviles. Eh, y nos la va a impartir el doctor Raúl Dalí Cruz Morales. Muchísimas gracias, doctor. Y pues, eh, a nombre del Colegio de Técnicos Académicos, les damos la más cordial bienvenida y le voy a ceder el micrófono a nuestro presidente, el maestro Alan Olazabal Fenoque. Adelante, Alan. Muchísimas gracias, estimado doctor Gustavo Mercado Mancera, quien es el secretario del Colegio de Técnicos Académicos. Mis compañeros, parte de la mesa directiva, a la licenciada Jessica Nabel Páez Arancibia y a la doctora Marta Yolanda Quesada Viay. Evidentemente a todos y cada uno de los integrantes del Colegio de Técnicos Académicos, que afortunadamente a lo largo de, este, de esta gestión se ha incrementado en un número importante y nos sentimos muy orgullosos de ello. Pues, como bien lo comentaba el doctor Gustavo, el día de hoy estamos aquí reunidos para dar paso o para dar eh, cabida precisamente a esta actividad que venimos realizando el último martes de cada mes, que ya hemos contado con la participación de las diferentes áreas del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como bien lo platicaba parte de los objetivos que tenemos en, en el colegio de técnicos académicos pues también tenemos eh, la premisa de lograr o de co coadyuvar en la superación académica en la difusión del conocimiento y lo que es este caso generar un espacio para poder eh, tener una discusión y opinar sobre temas que pudieran ser importantes o de relevancia para la formación de los mismos técnicos académicos y de toda la comunidad de la UNAM. Es el caso del día de hoy que vamos a platicar pues, eh, acerca de el tema muy importante que es el diseño mecatrónico de prototipos y robots móviles, a cargo del doctor Raúl Dalí Cruz Morales, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular para poderle dar el uso de la palabra. El doctor Raúl Dalí Cruz Morales, recibió el grado de ingeniero en robótica industrial por parte del Instituto Politécnico Nacional en el año 2009, el grado de maestro en ingeniería eléctrica con especialidad en mecatrónica por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SIMBESTAT en el año 2013 y el grado de doctor en ingeniería eléctrica con especialidad en mecatrónica en el año 2019, por esta misma instrucción que es el SIMBESTAT. Del 2009 al 2011 trabajó como ingeniero de proyectos participando en la automatización de diversos procesos de producción en la industria. Además, en el año 2018 realizó una estancia de investigación sobre vehículos autónomos en la Universidad Tecnológica de Indore, en los Países Bajos. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente es profesor de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores ha dado cursos intersemestrales para alumnos y cursos en la DGAPA para docentes. También ha sido responsable y participante de proyectos IAPI, ICI, IAPIME, APIME y IAPI. cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Además ha impartido como ponente y ha sido miembro del comité evaluador y organizador en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y sus intereses de investigación incluyen el control de sistemas lineales y no lineales, sistemas mecatrónicos, aplicaciones robóticas, visión por computadora y robótica móvil, entre otros. Es un verdadero gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Raúl Dali Cruz Morales, quien nos impartirá la conferencia el día de hoy. Les pido a todos, de la manera más atenta, mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas y al final les daremos como siempre un espacio para poder interactuar ya sea a través del chat o permitiéndoles el uso de la palabra eh, y aperturando micrófono y cámara para que puedan interactuar con nuestro cliente. doctor raúl raúl muchísimas gracias por la disposición para estar con nosotros el día de hoy a la orden y estamos aquí al pendiente tras las cámaras y los micrófonos al pendiente de esta sesión ahora buena y muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación aquí al a impartir esta charla en su colegio. Se les agradece y pues espero que la charla sea de su agrado. Voy a compartir mi pantalla. Para empezar. Ahí sí ya se alcanza a ver la pantalla, ¿todo bien? Todo se ve bien, muchas gracias. Okay. Bueno, como ya dijeron, voy a hablar sobre diseño mecatrónico de diferentes prototipos y enfocado a los robots móviles. Muchas de estas cosas son las que estamos realizando en la facultad y algunas otras estamos colaborando tanto en campo uno como con otras universidades. Mis líneas de investigación se basan en tres ramas: el control de sistemas electromecánicos, la automatización de sistemas mecatrónicos, y la robótica móvil con visión artificial. De estas tres son de las que más me basaré en hablar y en exponer eh, los temas el día de hoy. En el primer caso nos presentan una propuesta. Esta propuesta viene de una empresa que se vinculó con Campo 1, en la cual ellos querían mejorar un proceso de, en la industria cárnica. Este proceso primero pasa la carne por una inoculación. La inoculación se hace a través de altas temperaturas sumergidas en un líquido, agua. Una vez que se hace un precocido para inocular el producto, se pasa a empaquetarse el mismo por medio de plásticos que son de termoencogido. Entonces lo que nos proponen a nosotros es ver si podríamos en un solo proceso hacer estos dos, juntar estos dos procesos para que fuera un poco más rápido y se evitara la contaminación cruzada a la hora de sacar del primer proceso de inoculación al empaquetado. Entonces nos dicen, ¿podrían ustedes tal vez hacerlo en un solo proceso, que solamente sea el precocido y el empaquetado, para que no tengamos que sacarlo y al empaquetarlo volverlo a contaminar y tener algún proceso ahí de, eh, de pérdida de tiempo y la contaminación que, que ellos tenían? Entonces, esa fue la propuesta, nos proponen eh, juntar esos dos procesos en uno solo, mejorar ese proceso, pero además controlar la temperatura, controlar el tiempo del proceso, porque cada carne que se meta, pues debe de tener diversos tiempos en, en la temperatura, en el precocido, y también el empaquetado, dependiendo qué tan grande o qué tan pequeño sea el producto que se va a empaquetar, necesita eh, ciertos tiempos. Todo esto después de controlar de la temperatura y el tiempo de proceso, pues se, se buscaba automatizar, porque estas primeras partes se pueden hacer tanto manualmente como auto, uh, automatizarlas. Y también es muy importante pues siempre tener la visualización de las variables de tiempo, de temperatura y pues de cuánto tiempo lleva abajo, cuánto tiempo va a estar arriba el producto. Así que bajo estas premisas son de las que nosotros partimos para hacer el, el, el diseño mecatrónico de este de este prototipo. Para iniciar nosotros siempre buscamos las estructuras que van a ser adecuadas. Este proceso pues es un proceso eh, de la industria alimenticia, por lo tanto necesita materiales diferentes. El material más importante que va a estar en contacto con con el producto pues debe de ser eh, acero inoxidable grado alimenticio. Por lo tanto se empiezan a analizar eh, estructuras, material. Hay material que no está tan necesario ahorita para el prototipo que sea de de acero inoxidable porque no va a estar en contacto directo. Entonces, también para reducir ciertos costos en el prototipo inicial, pues se buscan materiales que, que sean adecuados y otros que podrían darnos ahorita el soporte nada más para sacar el prototipo y si todo funciona correctamente pasar a, a la siguiente etapa. Una vez que se tiene el, el, analizado qué estructura nos ayuda en el material, se procede a realizar todo esto en CAT hacer análisis de esfuerzos y después hacer un ensamble justamente en CAT. Todo virtual para que no haga, hagamos el gasto, no hagamos un material que al final, digamos, esto no nos sirvió. Entonces, todo esto se realiza en CAT de manera virtual, se junta y una vez que el ensamble es correcto, una vez que el ensamble eh, se hace los movimientos que, que necesita, pues se procede a construir. Las primeras estructuras que nosotros presentamos... Esto me apoyé con chicos de servicio social, empezaron a hacer el, el servicio social, los puse a, a realizar los dibujos, me presentan estas propuestas. La primera para ellos era esta de la izquierda con los barreros, en las cuales, pues sí, es más, se ve más robusta, se ve un poco de mejor calidad y que iba a soportar el, los 20 kilos de producto, 25 kilos de producto que necesitábamos nosotros de carne. Pero también al hacer el análisis de esfuerzos nos damos cuenta que por estos orificios iba a ser muy difícil que saliera el agua rápidamente. Entonces al elevar esta charola, como iba a estar sumergida en agua, los esfuerzos iban a ser mayúsculos, porque el agua va a intentar salir, pero pues, los orificios van, van a hacer que sea más lenta esa salida y por lo tanto el esfuerzo de estar elevando la carne con el agua, pues iba a ser mayor, además de cuando iba a estar saliendo. Por lo tanto, pues este primer diseño no fue tan adecuado como nosotros lo, que lo esperábamos, y se pasa una charola de este tipo, que nada más es con pequeños, pequeños este, tubos, los cuales iban a soportar la carne y iba a ser más fácil que saliera por ahí el, el líquido. Una vez que ya se tiene la charola, se procede a buscar la base donde iban a soportarse esta charola, que iba a tener también una tina, en la tina va a estar el, el, el agua, esta charola va a estar dentro de esa tina con agua y se iba a estar elevando. ¿Cómo se iba a elevar? Bueno, pues esta charola tal cual, a ver, permítanme ver si tengo... Ya no sé dónde están los plumones aquí, pero bueno, si no, así sin plumones. Esta, esta charola va a estar soportada en este, en este marco E. Y ese marco E, con un sistema de elevación en forma de, de tijeras, es lo que se iba a elevar. Ahorita lo vamos a ver de, de mejor manera. Aquí es nada más el desglose. Y esta parte de atrás es un fin en el cual corre por estos dos tubos. Y esta barra horizontal es la que va a estar soportando las tijeras para que haga la elevación. Imagínense unas tijeras que van a abrir y van a cerrar, que van a estar elevando o bajando esta charola donde van a estar los productos. Una vez que ya se tienen estas bases, se procede a hacer el análisis de esfuerzos. Este análisis de esfuerzos es soporte, la carga máxima y un poco más para darle un factor de seguridad y saber cuánto se está desplazando. Si nos damos cuenta aquí se está desplazando 0.2 milímetros en la parte más fuerte, en la parte central, esta estructura con el acero que nosotros proponemos se desplaza 0.2 milímetros, por lo tanto, pues no, no se está desplazando casi nada, con una carga de cerca de 70 kilos, hicimos eh, algo exagerada, contando el agua, contando el material que está cargando, contando los esfuerzos, y aún así solamente se, def se de deforma 0.2 milímetros en la parte máxima. En lo demás es .04 milímetros. Entonces, esta estructura soporta bastante bien. Otras partes que a nosotros nos importaba mucho eh, conocer es el tornillo sin fin. Esta parte es donde va el tornillo sin fin en medio y aquí también corre sobre los tubos que mostré, sobre estos tubos, van corriendo. Y eso se hace en un esfuerzo dinámico, por lo tanto también era importante ahí tener el análisis de los esfuerzos. Se hace el análisis de esfuerzos y también podemos ver que la deformación en estas dos estructuras es mínima. De 0.002 milímetros y aquí también de 0.002 milímetros en la parte máxima. Entonces, toda la estructura como está diseñada y lo que teníamos está correcta. Una vez que ya se diseñó, que ya se hizo todo esto, se hace el ensamble en CAT. Y estas son las tijeras de las que yo hablaba. Estas tijeras, aquí adentro... No pusimos la, la charola donde va la, la carne, pero va soportada sobre, este, sobre esta estructura. Entonces, las charolas al correr aquí abajo, el riel, sobre el riel corre esta parte, pues cierra como si fuera una tijera y va elevando la estructura. Al elevar la estructura, pues también saca de, de en medio la, el producto de, con la carne y la charola que lo está soportando. Esa parte eh, tubular que mostramos aquí sale y saca el producto cárnico. Entonces aquí ya tenemos el ensamble en 3D. Todas las partes que se hicieron, todo el desarrollo se ensambló y se hizo un pequeño, eh, una pequeña simulación para saber que los, los movimientos estaban correctos, si salía la, eh, la altura adecuada. Y una vez que ya se tiene este ensamble en CAD, que ya se tiene todo asegurado que va a funcionar, pues ahora sí compramos el material por medio de proyectos que se han metido en la facultad. Por medio de estos proyectos se compra el material adecuado para que no haya desperdicio. Ustedes saben que pues, cada proyecto tiene cierto presupuesto limitado. Y aquí con esto aseguramos que pues, no se iba a desperdiciar material en, en hacer pruebas. Como por ejemplo la primera charola que les mostraba, podríamos haber desperdiciado una gran cantidad de material y después darnos cuenta que no era lo mejor para, para este prototipo. Entonces, ya una vez que está todo en CAT, se compra el material y se empieza a hacer la medición, corte del material, se ensambla, se solda y se diseña el equipo de control electromecánico. Esta ya es la segunda etapa de nuestro diseño mecatrónico. Primero es la etapa eh, virtual, en donde todo se hace de manera eh, en CAT, de manera virtual, y ahora sí vamos a llevarlo a, a realizar. Esta estructura es la que les mostré con los ensambles que ya teníamos, con la, los, el análisis de esfuerzo, y de este lado ya se muestra la estructura que se realizó. Claro que aquí se ve todavía de manera muy artesanal, esta estructura fue hecha por, por un chico que empezó su servicio social con nosotros, pero después le gustó el proyecto y se quedó haciendo una tesis. Entonces, este chico cuando llegó con nosotros, veníamos de pandemia, vendíamos de, de haber estado encerrados un tiempo y pues tuvo que aprender con nosotros a soldar, a cortar, a tener los cuidados básicos de cuando se ocupan herramientas que, que pueden ser peligrosas, el disco algunas veces se llegó a, a cortar el disco y él pues tenía toda su protección que al inicio nos decía ¿por qué tanta protección? pues ya cuando le sucedieron pequeños accidentes se daba cuenta para qué era necesaria la protección y entonces aquí con ayuda del maestro Diego que también es coasesor de esta tesis se, se realizó esta estructura el chico la soldó le quedó mal algunas veces la tuvieron que volver a soldar cortar poner y bueno esta así es fríamente como estaba todavía no está pintada la mostramos en esta foto tal cual eh, estaba al inicio para que vean que pues todo está hecho en, en, en la facultad por estudiantes de la facultad con apoyo de técnicos académicos y con apoyo también de, de los profesores de él. esta es la primera base que mostramos Después viene la charola. Esta charola sí tuvo que comprar el material tubular de acero inoxidable, grado alimenticio, y la soldadura en esta parte fue todavía más difícil, porque no es lo mismo soldar un acero inoxidable o un acero de carbono con un acero inoxidable de, de grado alimenticio. Entonces aquí fue otro reto para los chicos y para el técnico académico, este Diego, que también estuvo apoyándonos. Estas son las... La estructura, si se dan cuenta, aquí está la otra estructura y de aquí se agarra la, la charola. Entonces, aquí está la, la otra estructura y está la charola. Ya todo diseñado a través de CAT para que subiera y quedara eh, en la tina donde iba a estar el agua con, eh, caliente, donde también se metía la, la carne. Esta es la tina de la que les hablo. Esta tina también fue hecha en acero inoxidable. Ahí la soldadura también quedó un poquito con con detalles y tuvo que volver a soldar porque había algunas fugas, pero de todo eso se va aprendiendo y los chicos terminan con, con bastante aprendizaje, nosotros terminamos haciendo los prototipos y todo el, el mecanismo se va, se va compartiendo el conocimiento y también nosotros vamos sacando los proyectos. Entonces aquí están ya poco a poco los avances que se iban realizando. Después se colocaron las resistencias, estas resistencias son para que se caliente el agua. A la temperatura indicada, nosotros nos decían que se hace la inoculación de este producto cárnico a 75 grados centígrados. Entonces, al inicio nosotros creíamos que con dos resistencias iba a ser suficiente, pero teníamos bastantes pérdidas de calor por el material que es y por la forma que tiene. Entonces, en las esquinas, sobre todo de, de esta tina, teníamos bastantes pérdidas de calor y nos dimos cuenta que dos, dos resistencias no eran suficientes. Ya después no, nos pusimos a hacer los cálculos con estas pérdidas que se tenían, con apoyo también del de doctor Aldo, y nos dimos cuenta que eran necesarias otras dos. Así que se agregaron otras dos resistencias y todo el diseño de, eléctrico que se tuvo que realizar para que esas dos resistencias adicionales también eh, cumplieran con, con los 75 grados centígrados que nosotros necesitábamos. Para eso se tuvo que diseñar también una, eh, la parte eléctrica, que una parte eléctrica es la de potencia o la que iba a controlar esas resistencias que trabajan a 127 eh, volts y tienen una potencia, si no mal recuerdo, de 1000 watts. Entonces sí están consumiendo bastante corriente. Pero además, necesitamos nosotros fabricar una fuente de voltaje especial para un motor. Que ese motor es el que nos va a dar el movimiento al tornillo sin fin para elevar o bajar la charola. Y ese motor que nosotros encontramos eh, fue reutilizado porque básicamente ese motor es para los limpiaparabrisas de los autobuses. En eh, los autobuses, si ustedes han visto, es el limpiaparabrisas que va y viene, pero básicamente ese es controlado por un pequeño motor de 12 o 24 volts, porque en los automóviles no tenemos corriente alterna, sino se busca ahí eh, hacer un voltaje de corriente directa. Entonces, ese motor que nosotros recuperamos, se le, se le construyó esta, esta fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje también fue construida con ayuda del maestro Gonzalo, que creo que por aquí está en la sala. Entonces, él también apoyó en, esta, en este proyecto, es multidisciplinario, y con sus conocimientos de electrónica nos ayudó a hacer esta fuente regulada a 24 volts, pero aquí necesitábamos... Eh, 15 amperes. Entonces, por eso es que es tan grande este ventilador. Se le puso un ventilador y este disipador de calor, porque los transistores se calientan bastante y si se llegan a calentar demasiado, pues bueno, se van a quemar. Entonces tienen que disipar bastante calor. De, si aquí se hizo la, la PCB, se realizó todo el circuito. Primero se hizo un protoboard, después se pasó a PCB. Una vez que ya se tenía, se soldaron los circuitos y este circuito quedó para este motor. Este motor es un motor reductor, trabaja a 12 o 24 volts, tiene dos velocidades, como les decía, lo recuperamos de, de limpia parabrisas de, de, de un autobús, y se, se maquinó todo esto para que se ajustara al tornillo sin fin que nosotros vamos a ocupar para elevar y para bajar la charola. Entonces, este maquinado también que se ve aquí fue hecho por estos chicos de Servicio Social y por el nuestro Diego, y ellos son los que ensamblaron. Este motor, que no es adecuado, o que no estaba hecho para esto más bien, pero ya se adecuó para este trabajo, y se pudiera llevar a cabo. Una vez que ya se tenía esto, pues ahora sí se lleva a analizar con termopar tipo K, con unos pirómetros, que aquí se ve en la imagen, y esto que se conoce como unos contactores. Estos contactores se les manda una señal de control. Cuando ya el pirómetro llega a la temperatura adecuada, y ellos se encargan de cerrar o abrir la energía necesaria para que las resistencias, estas resistencias que están adentro, calienten o se apaguen. Si una vez que ya llegó la, eh, el agua a la temperatura indicada, pues van a prenderse o van a apagarse dependiendo de qué temperatura nosotros queramos. Entonces, aquí también se diseñó con impresora 3D esta capucha para que aquí adentro estuviera todo el, el mecanismo. Eh, Eléctrico que nosotros necesitábamos y también estuviera un poquito aislado del agua, porque como estamos trabajando con agua, a pesar de que este va a estar afuera, pues podría salpicar o podría tener algún, algún problema. Y esto fue diseñado en las impresoras 3D que se tienen en la facultad. Este es el producto terminado. Este es el prototipo. Aquí, todavía sí, con un pequeño baño de pintura, pero no tenía. Eh, después tuvimos que ponerle aquí una. Capa aislante para las pérdidas de calor, pero para que se viera bien toda la estructura que nosotros diseñamos, pues les muestro, les muestro esta, esta imagen. Este es el, el sistema de tijeras. Aquí abajo está el, el motor. Este motor mueve un tornillo sin fin que está unido a esta barra, y del otro lado hay otra barra igual. O sea, estas tijeras están de ambos extremos. Al moverse así este sentido, la tijera va cerrándose y por lo tanto va subiendo la charola. Y este, esta tesis, ahorita nos llevamos a este, este modelo, este prototipo, el cual ya está automatizado de una forma eh, semiautomática, todavía no llegamos a una automatización total, se puede hacer de manera manual o se puede dejar el pirómetro conectado para que de forma semiautomática él nos mande la temperatura, corte la temperatura a, a lo que nosotros queremos. O la mantenga a ese nivel. Y una vez que ya nosotros vimos cuánto tiempo lleva el producto dentro, pues manualmente hacemos ahorita el, la elevación. Ese es el trabajo futuro que queda de este, de este prototipo tal cual, que más adelante nos ayuden los, los siguientes chicos que vengan a automatizarlo completamente. Que automáticamente se mida el tiempo que lleva ya el producto a la temperatura adecuada. Y una vez que haya pasado ese tiempo, pues empiece, eh, se eleve y se corte la, la, tempera, la corriente para las resistencias. Entonces, este es un primer proyecto que nosotros estamos realizando completamente ahí en la, en la facultad. Se realizó desde cero, se empezó un poco en la pandemia con los diseños CAD, y una vez que regresamos, se materializó con ayuda de los chicos de, de servicio y el chico que tenemos eh, realizando esa tesis, que ya está pronto a graduarse. Entonces, este es el primer prototipo que nosotros realizamos. A continuación, pues también tenemos prototipos y proyectos enfocados a robótica móvil. El anterior fue enfocado más a la industria. Tenemos algunos proyectos también con, en otros procesos que son más industriales o son más de, de otras partes de investigación. Pero también tenemos la parte enfocada a la robótica móvil. Y en esta parte... Hay colaboración con la Universidad Politécnica de Tlacomulco y también tenemos colaboración con, con el CAT. Ahí en el CAT tenemos al, algunas eh, herramientas para poder realizar esto. Estos prototipos o estos proyectos, ¿qué es lo que buscan? El primer punto es investigar y seguir buscando cómo mejorar la forma de transporte. La forma de transporte no solo de personas, sino también de materiales. Y no solo en un, en, en un ámbito público, o sea, no, no en el tránsito que nosotros conocemos, sino también dentro de las fábricas, que es en donde hay también mucho tránsito y mucho movimiento de mercancías. Ahora con Amazon, con Mercado Libre, con todas estas plataformas que buscan tener todo automatizado y rápidamente hacer llegar el producto que, que nosotros pedimos, tal vez de un día a otro. Entonces, también hacer investigación dentro de esas áreas confinadas de cómo se van a transportar de mejor manera los productos de un punto A a un punto B y de un punto B a un punto C, qué es más rápido que vaya primero al proceso 1 o que vaya al proceso 2 o si termina rápido en el proceso 1, qué proceso me lo voy a llevar, si está ocupado el que le sigue etcétera entonces todas estas eh, investigaciones se llevan a cabo aquí en la robótica móvil, no solamente es en el transporte de pasajeros una de ellas es controlar en los vehículos con una distancia de separación, es decir, que entre ellos lleven cierta distancia y no, no se quiten de esa distancia. La otra es controlar un tiempo de separación que no importa la velocidad, siempre entre ellos lleven un minuto, un segundo, etcétera, a distancia. Más adelante explicaré bien esto. Y también es importante buscar la estabilidad en la cadena. ¿A qué me refiero con estabilidad en la cadena? Que si van tres o cuatro siguiéndose. Ninguno de ellos se pierda, ninguno de ellos se salga de la formación, o ninguno de ellos choque con el que va adelante o se detenga y choque con el que va detrás. Entonces, esa es la estabilidad de la cadena de formación, que el convoy vaya siempre en, de manera correcta, sin tener errores de choques o de perturbaciones, y que pueda evadir algunos obstáculos. Para esto, nosotros tenemos que, y siempre es importante analizar la naturaleza. La naturaleza nos da muchas formas de cómo se, se hacen las formaciones y ellas nos indican también la, la mejor manera de hacer cierto tipo de formaciones. La de los rebaños pa podría parecer que es una formación como aleatoria, pero hasta en cada rebaño, pues entre ellos hay comunicación y saben que si alguno de en medio se va, se va moviendo, pues cada quien se mueve el espacio necesario para dejarlo pasar o todos se mueven a la par para que no, no choque. En las aves, también sabemos que hay cierto tipo de formación cuando están viajando eh, a largas distancias. El ave que va al inicio, pues es la que va rompiendo el viento, es la que va llevándose la, la mayor fatiga, para que las demás que van a sus lados eh, viajen un poco más cómodas, ya no tengan tanta fatiga, y después de cierto tiempo van cambiando al líder de la formación. En este caso, el ave principal, el, nosotros en la formación la conocemos como el líder, y va rotando a ese líder para que cada ave haga su trabajo y no se canse eh, una sola ave y todas puedan llegar a, a buen puerto, a su destino. Y otra que es muy interesante son los cardúmenes. Así todos, los bancos de peces, si alguna vez han visto cómo llega un, un depredador y empieza a atacarlos, inmediatamente todos se mueven. Pero ¿cómo es posible que haya esa comunicación entre ellos si hay unos que están hasta atrás y no saben que de este lado viene un depredador? O sea, ¿cuál es la comunicación para que ellos se muevan? inmediatamente y todos sepan hacia dónde se están moviendo. Entonces, ese tipo de eh, estudios de, de la naturaleza son los que retomamos para también hacer nosotros la formación en los, automóviles, en los automóviles o en los robots móviles. El otro tipo de formación es una estructura virtual en la cual, a pesar de que cada vehículo sea independiente y no estén amarrados físicamente, no tenga ninguna estructura física que los una, pues nosotros hagamos estudios para que se muevan como si realmente estuvieran. Anclados físicamente. Esto nos sirve para que si hay varios robots pequeños que quieren cargar algo muy grande, se unan y ellos actúen como si fueran una sola base moviendo esa estructura grande. Pero si después ya no queremos mover una estructura tan grande y queremos mover una estructura más pequeña, bueno, pues ellos se pueden separar y puedan seguir trabajando como si fueran una estructura más pequeña sin necesidad de que nadie vaya y mecánicamente desatornille o les quite esa estructura que le tendrían físicamente si estuvieran unidos. También sirve para cuando se llega a un punto y se necesita cambiar la formación, como en este caso, que además se conoce como sincronización. Se tiene una formación, que puede ser una formación como la anterior, se llega a un punto en donde esa formación no es adecuada, no va a permitir pasar, entonces se sincronizan para cambiar esa formación y una vez que pasen por ese obstáculo o por esa nueva vía, pues se llegue a una formación nueva. O se retome la, la formación que, que se tenía. Entonces, este es otra, otro tipo de formación que ya se está uniendo eh, con, con las anteriores. Dentro de estas, podemos tener una formación muy simple que es el líder seguidor. Como lo que les decía, hay un líder y los demás van siguiéndolo y después se cambia el líder. Esta formación líder seguidor es con la que nosotros iniciamos, pero podemos hacerle en cadena. Es decir, este líder lleva un seguidor, pero después este seguidor se puede volver el líder de alguien que va más atrás de él. Y el que va más atrás se puede volver el líder del que va atrás. Y así podemos ir haciendo una cadena de líder, seguidor, líder, seguidor. Entonces podemos nosotros empezar a estudiar nada más un líder y un seguidor. Porque ya vimos que pues después replicamos ese mismo modelo y podemos hacerlo tan grande o tan pequeño como queramos. Y después analizar si es estable esa cadena o no. Entonces, con esa pequeña eh, formación líder-seguidor, empezamos a analizar cómo se hace la formación de vehículos, cómo los vamos a, a, a controlar. Para eso necesitamos el modelo matemático, después ver una velocidad, algo muy simple, como controlar nada más su velocidad lineal, no controlar vueltas, no controlar que se estacionen, no controlar nada más que vayan uno atrás del otro en una formación lineal. Que se mantenga esa misma velocidad en subidas y bajadas, de, que detecten vehículos, objetos y personas, sería algo que, que se desea. Mantener una, des, una, des, una distancia de separación y más adelante, pues tal vez controlar el, el viraje también, controlar la velocidad lineal, angular y el, el giro del el volante. Entonces, todas estas ideas son las que se pueden tener para hacer un control de vehículos. Se empieza con lo básico y poco a poco se le va agregando. El control más simple es el que, pues, varios de ustedes yo creo que ya hasta lo han utilizado o lo conocen, es el control crucero. Es decir, yo voy en mi vehículo, le digo voy a 60 kilómetros, a esta velocidad quédate. Yo ya no quiero apretar el, el acelerador, yo ya no quiero hacer nada, simplemente aprieto que vaya en piloto automático o velocidad crucero y se queda yendo a 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasaba a los inicios? Que cuando el vehículo llegaba a una subida, pues los 60 kilómetros por hora, aunque él los intentaba este, eh, mantener, pues el vehículo se iba quedando. Iba reduciendo la velocidad. Porque el control solamente servía en zonas totalmente planas. O en las bajadas, pues el vehículo empezaba a ganar un poquito de velocidad. Porque también el, el control todavía no era tan bueno. Actualmente es lo que se busca: que este control se mantenga. Sea en subidas, sea en bajadas, sea como sea. Los 60 kilómetros por hora o la velocidad que nosotros le dejamos sea la que se quede. Entonces, ese es el control más simple. Conducir a una velocidad deseada, una velocidad de referencia y que ese, ese vehículo ahí se quede. Pero podemos después agregar que venga otro vehículo enfrente. Si hay otro vehículo enfrente, entonces tenemos que ver si lo vamos a, a manejar a una distancia o con un tiempo de separación. Y ahí es donde entran todas las partes matemáticas. Si deseamos, si deseamos que nosotros tener solamente una distancia que esos vehículos siempre vayan por ejemplo a 10 metros de distancia entre ellos pues tenemos que sacar toda la matemática que es esta distancia que serían los 10 metros pues la vamos a separar en, en la distancia en x la distancia en y los ángulos que deben de llevar cuando este vehículo vaya viendo hacia un sentido el otro vaya viendo hacia otro sentido qué distancias hay realmente entre ellos? Aquí es una distancia que realmente va a haber entre ellos, a pesar de que en el marco global se tenga otra distancia. Y entonces eso es lo que hay que analizar. Si lo vamos nosotros a controlar desde un punto global, es decir, desde este cero, yo voy a mandar distancias a cada uno, o lo voy a controlar desde este punto, desde el, la, el ángulo de visión del, del robot, hasta el de enfrente. ¿Qué es lo que quiero yo controlar? Entonces geométricamente esto es lo que sale. Una vez que ya se tiene lo que se quiere hacer, pues empezamos nosotros a buscar que con una cámara a bordo del vehículo que va atrás, identificar al de adelante. Lo más sencillo para hacer esto, pues es poner un patrón, un patrón que nosotros conozcamos en el vehículo de adelante. Y ese patrón, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Son tres rectángulos blancos metidos en un rectángulo más grande negro. Y esto está siendo visto por un quinete. El Kinect realmente lo que al final ve son píxeles, blancos, negros, grises o de colores, pero todos esos píxeles nosotros, como, como los programadores, como los que queremos hacer algo, al final los vamos a ver solamente como matrices de números. Y cada uno de estos números va a significar algo. Y dentro de estos números nosotros vamos a buscar este patrón, es decir, un recuadro negro dentro de blancos. Entonces, ese recuadro negro dentro de blancos... Seguramente van a ser ceros mezclados con unos. O ceros mezclados con el 255, que es el número que, que llegamos eh, cuando estamos analizando la visión artificial. Entonces, una vez encontrado ese patrón, pues ya podemos saber que justamente ahí está nuestro vehículo. Y entonces les quiero mostrar un, un video. Permítanme cambiar tantito la pantalla. Y... Déjenme compartir ahora un video de, de esto que se está haciendo. Este es el video, aquí está el, el robot. Con la computadora y el kinet. Ahorita se va a ver mejor. Este es el vehículo de atrás y en el de adelante va la cámara que está grabando. En el de adelante va lo, el otro vehículo que sería un robot móvil. Y el patrón que les mostré. Entonces, va este, este vehículo, lo que busca es ir atrás de él. En una línea recta. Si se dieron cuenta, empezó un poco a, a un lado. Ya empiezan en la línea recta. Y para ver qué tan bueno es el control, se le busca una perturbación que es como si nosotros manualmente le lo quitáramos de la línea que va. Entonces, nuevamente va a buscar estar en la línea recta. Y estar a, a un metro de separación en este caso. Ya se repitió, entonces regresemos a la presentación. Este es con, con una distancia de separación. ¿Qué problemas hay cuando nosotros vamos a siguiendo a una distancia de separación? Si el vehículo de adelante va muy rápido y nosotros fijamos, por ejemplo, un metro y realmente el, el vehículo va muy rápido y de repente se frena, un metro no va a ser suficiente, aun cuando ya los robots tengan una, un tiempo de respuesta mayor al del humano no va a ser suficiente para frenar. Entonces, se ha visto que eh, una distancia de separación no es lo más adecuado cuando se va en, en la vida real un vehículo siguiendo a otro. Porque si se frena abruptamente, pueden chocar y necesitan más tiempo, más, más distancia para hacer ese frenado, por toda la física que me va a involucrar, etc. Entonces, esto nos puede funcionar. Dentro de un lugar donde se esté nada más almacenando productos, en donde se tenga que llevar eh, una estructura fija, como la de hace rato, una distancia fija, ahí sí podría funcionar, pero en el seguimiento de carreteras no va a funcionar. Entonces, se sigue con el, la investigación. Y el siguiente punto es ya no seguir con una distancia de separación. Ahora es seguir con un tiempo de separación. El tiempo de separación, para los que les guste la Fórmula 1, pues es que pasa el primer vehículo la, la meta, o la línea donde están contando el tiempo, y después de cierto tiempo llega el segundo y dice, van dos segundos detrás del líder. Ese es el tiempo de separación. Cuando el vehículo verde, por ejemplo, pasa por este poste, nosotros empezamos a contar el tiempo y lo que tarda este vehículo azul en llegar y pasar por el mismo poste es el tiempo que van separados esos vehículos. Y esto es mucho mejor porque no importa qué tan rápido o qué tan lento vayan los vehículos. Siempre va a haber esa separación. Entonces, si va lento, pues el otro vehículo también va a bajar mucho su velocidad para tardar esos dos segundos en llegar al mismo punto. Si va rápido, el vehículo de atrás va a acelerar para que pase en dos segundos en ese mismo, en ese mismo punto o en menos tiempo. Depende de lo que nosotros pongamos. Entonces, siempre va a haber ahí eh, una distancia más segura para que pueda frenar y le dé tiempo de frenar. Entonces, ahí sí ya hemos visto que... El, los vehículos tienden a frenar muy muy rápido, pero siempre se busca que sea más rápido que el tiempo de respuesta del humano. El tiempo de respuesta del humano es más o menos de, de medio segundo, en lo que se da cuenta que necesita frenar, y en ese momento frena. Y el vehículo es to todavía más rápido, es casi inmediato. Para esto lo que se busca hacer es igual, se pone un vehículo que es el líder. A este vehículo, su modelo matemático, se le saca un observador, que es una, hacer una réplica. Y esa réplica se pone a, una, a, a un tiempo de separación, con retardos. O sea, así matemáticamente se le conoce, se, se retarda ese modelo matemático y se pone en el tiempo que este, se quiere. Y después, tal vez con la misma, eh, con el mismo matemática que teníamos adelante, se hace que él, más atrás en las anteriores, perdón, se hace que el robot seguidor lleve una distancia cero con este observador. Entonces va a ir sobre el observador. Y aquí ya se combinan dos, dos modelos matemáticos el nuevo que sacamos con eh, el anterior que teníamos de distancia fija. Y esto se puede ir replicando las veces que sean necesarias. Así que aquí podemos poner un convoy de 3, 4, 5, 6, 6 vehículos y va a ser lo mismo. Nada más tenemos que casi, casi copiar y pegar las matemáticas e irlo haciendo. Después surgen otros problemas que también se tienen que ir mejorando porque esos tiempos como se van... Eh, replicando, pues muchas veces ya se hace tan grande el tiempo que matemáticamente se llega a una inestabilidad y hay que ocupar este, otros modelos matemáticos o hacer ahí ciertos artilugios matemáticos para evitar ese problema. Bueno, esto se hace con un sistema de visión, que el sistema de visión va a estar ahora en el techo y va a simular como si fuera el GPS que va a ubicar a los vehículos. Todo eso se manda a través de Internet y a través de, de Wi-Fi. Se controlan los vehículos. Esta sería la, la siguiente parte. Permítanme, déjenme compartir ahora otro video. Es cómo se hace esta parte. Aquí está el vehículo. Empieza a moverse el vehículo blanco, que es el líder. Luego el rojo, el primer seguidor, tercer seguidor. Y empiezan a hacer como una un óvalo, como una pista de carreras, aquí línea recta, luego un óvalo, línea recta, otro óvalo. Si se dan cuenta cuando acelera el blanco que es en las curvas, pues estos también aceleran pero manteniendo una distancia diferente para que el tiempo sea el mismo. Y cuando este va más lento, pues estos también son lentos para que el tiempo se permanezca, pero la distancia ya es variable. Ahí se le aplica una perturbación para mostrar que la cadena es estable, que a pesar de que hay ciertas perturbaciones se busca que la formación se vuelva a, a realizar, se mantenga. Y el vehículo de atrás, pues también tiene que hacer ciertas maniobras para que eso eh, se mantenga. Esta es la otra forma de realizar esto. Y como ya me queda un poco tiempo, ah, déjenme tener el, el video para que no se escuche el sonido. Muy bien. Entonces, esto se quiere replicar también en la facultad teniendo mucho más robots. Así que ahora se presenta la propuesta de realizar estos robots móviles tipo uniciclo y tipo omnidireccional, que son los que también se están utilizando mucho en, en la industria privada para eh, los almacenes. Y lo que queremos es que este mismo otro robot, el uniciclo y el omnidireccional, sean, estén en la misma estructura, que nada más con un pequeño movimiento. Pase de ser de uniciclo a unidireccional sin tener que estar cambiando llantas, sin tener que estar haciendo un, un movimiento mayor o alterar demasiado físicamente el robot. Para esto también se hace lo mismo: Para, se, se hace el diseño mecatrónico desde el CAT, la electrónica, la construcción y las pruebas y caracterización del mismo. En esta se cuenta con una impresora 3D, una Creality Ender que se adquirió también por medio de un proyecto en donde se empiezan a imprimir las ruedas, esta, esta parte es donde va a ser la base de las ruedas, una base metálica y encima de ella se, se imprime 3D con PLA. El resultado es el siguiente. Son estas estas ruedas, son las que nosotros estamos mandando imprimir. Si se dan cuenta, esta rueda es diferente. Esta rueda tiene su circunferencia, pero además tiene pequeños rodillitos. Estas ruedas se conocen como direccionales porque además de poder ir en línea recta, esos rodillos lo que permiten es que deslice hacia los lados, pero ese deslizamiento pues ya va a ser como si rodar, ya no es realmente un deslizamiento porque ya está rodando sobre estos rodillos. Y estos son los que ocupan los robots omnidireccionales que, eh, pues solamente imagínense un robot con estas ruedas que puede moverse hacia cualquier lado, que ya no tiene la, la restricción como nosotros en los vehículos que si me quiero estacionar pues tengo que girar el volante, meterme un poquito para atrás. Luego volverlo a girar, meterme hacia adelante y tener que estar haciendo varias maniobras para que yo pueda entrar en el, en el estacionamiento. Con estas ruedas yo podría llegar a un lado del, del estacionamiento y simplemente decirle que se deslice hacia un lado y estas ruedas lo van a permitir. Por eso es omnidireccional, porque puede moverse hacia cualquier, hacia cualquier dirección sin necesidad de tener que hacer tanta maniobra. Estas ruedas se imprimieron en esa parte de en impresora 3D. Ahorita vamos a ver el resultado. Y se diseña también toda la, la electrónica con PCBs que van a llevar un Arduino, van a llevar puentes H, van a controlar los motores, van a llevar también la, la batería para que estén alimentando toda esta base. Y esas PCBs, hay dos formas de hacerla. Una, la hacemos ahí mismo en la facultad con ayuda de los routers, que el maestro eh, Gonzalo, él, él es el, el encargado de, de realizar a veces esta, esta parte de la electrónica de la base PCB. O se pueden mandar a hacer a China. Ya con el diseño se mandan a hacer a China porque es un poco más barato, a pesar de traerlas desde allá, pagar envío, etc. Pues es, es bastante barato y ya viene muy bien hecha, más pequeña. Cuando ya se tiene el prototipo bien, bien adecuado y ese prototipo sabemos que va a servir, es cuando pasamos ese paso de mandarlas a hacer de, de forma más pequeña, de forma un poquito más eh, eh, bonita, porque hasta le ponen ahí. El escudo, etcétera. Pero eso ya está hasta el final. Primero el prototipo se hace en protoboard, después se hace en PCB, con routers, y ese es el último paso. Y este es el robot que se realizó. Este se hizo con impresión 3D. Aquí se pueden ver las ruedas impresas. Si se dan cuenta, pues es, se nota aquí el filamento. También toda esta estructura está hecha con, con impresión 3D. Esto se hizo con colaboración con la UPA. Aquí están los motores. La estructura y adentro está toda la electrónica. Este robot ya se puede mover, se, ahorita está moviéndose en línea recta, hace un poquito en líneas curvas, nos falta caracterizarlo. Pero ya tenemos hecho esta primera etapa del robot. ¿Qué nos falta? Que estas ruedas ahora se puedan mover para quedar en la configuración de omnidireccional y nosotros poder cumplir con el, con el siguiente objetivo. Pero este también es, es bastante bueno porque como ya se está colaborando con otras universidades, ya se pueden tener bastantes robots y después hacer una colaboración a distancia con estos mismos robots. Esta es otra vista del mismo robot. Si se dan cuenta, pues todo está impreso. Todo es eh, las ruedas, las bases, todo está impreso. Ya nada más se compraron los, los tornillos. Esta rueda loca, en sí se, se compró. Y bueno, la electrónica pues está hecha. Ahí. En trabajo futuro, pues hay que investigar cómo tendríamos que pasar en una intersección, o sea, cuál va a ser la inteligencia para que pase primero un vehículo o tenga, tengan estas preferencias que automáticamente lo no vea el, el robot. ¿Cuáles van a ser las preferencias en una intersección? ¿Quién va a pasar primero? ¿Quién va a pasar después? Si este va muy atrasado, pues tal vez dejen pasar primero el que va en la línea verde o si este ya va muy cerca. Y el de la línea verde no le da tiempo, pues que pase el siguiente. Son los trabajos a futuro que puede tener la, la robótica móvil. Y en un entorno real, pues ¿cómo vamos a hacer que los vehículos que ya están saliendo con inteligencia artificial, que ya son autónomos, convivan con vehículos normales? Con los vehículos que todavía eh, muchos usamos, que no tienen esa, esa inteligencia. ¿Cómo va a ser esa mezcla? ¿Cómo van a ser las decisiones de cuando hay un choque? ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién...? Se incorpora después a, a los pasos. Y de otra parte tenemos proyectos colaborativos en donde nos apoya mucho el maestro Diego, el maestro Gonzalo, el doctor David. Y estos proyectos pues son uno de la eh, lámpara roja que está ocupando para terapia fotosensible, en fotos en células, la cual aquí se controla la, la intensidad de la, de la luz, la temperatura y el tiempo que van a estar siendo bombardeadas las células. El otro, el maestro Diego, pues también al ver que estábamos haciendo lo de la temperatura, él, él tuvo la idea de controlar la temperatura en los metales que funde para que él pudiera sacar sus eh, gráficas de cómo va variando la, la temperatura y cómo va variando la, la resistencia del material, de acuerdo a esto. Entonces, un trabajo que él hizo junto con el maestro Gonzalo, pues también está en un horno de fundición. Aquí se ve la, la temperatura y las lecturas, que como esto todavía son prototipos, eh, se ven un poquito artesanales, pero una vez que ya comprobamos que están sirviendo, lo vamos a hacer ya llevarlo a una parte más profesional. Eso sería todo por mi parte, para que quede un poquito de tiempo. Y pues les dejo mi contacto. Yo estoy ubicado en el IME 4 de campo 4, en cubículo 1, ahí me pueden encontrar. O también si gustan mandarme algún correo para alguna colaboración, para algún proyecto en el que les podamos apoyar automatizando su, el proceso que ya tengan, pues con todo gusto ya un servidor eh, me pueden contactar y ya sea que yo no sepa totalmente hacer algo, siempre tengo mi equipo de trabajo que, que ellos me apoyan bastante en parte de materiales, parte de electrónica, inteligencia artificial, buscamos cómo sacar adelante el proyecto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Raúl Dalí, por su intervención. La verdad es que es muy enriquecedor saber que esto se está realizando dentro de la facultad. Y muchas veces eh, la inmensidad de actividades que se llevan dentro de la misma no nos permiten darnos cuenta de todo lo, todas las actividades que se realizan y la verdad es que es un espacio para poder eh, ver precisamente eh, esta, esta, este tipo de cuestiones que se realizan. Eh, para mí es muy enriquecedor también ver el hecho de que se da la participación de técnicos académicos que colaboran y que apoyan en este tipo de proyectos. También eso es muy, muy importante eh, de resaltar. Eh, en este momento podemos dar el uso de la palabra a alguien que quisiera participar o interactuar con nuestro ponente, si nos hacen favor de levantar la mano y con todo gusto eh, podemos eh, platicar al respecto. Eh, en lo que se animan a, a participar o a preguntar, eh, a mí me gustaría comentarle o preguntarle eh, en este sentido, ¿qué tanto en qué tanto se puede eh, eh, automatizar procesos? O sea, eh, en, en otras áreas diferentes a la, a la, al área de su, de, su, de su dominio, de su expertise, eh, de, debido a esta multidisciplinaridad de la que vamos en la facultad, ¿a qué otros lugares podríamos llegar? Eh, bueno, primero vi ahí en el chat que me decían que en dónde me encontraban. Yo estoy en Campo 4, en la parte de la sección eléctrica. Eh, la sección eléctrica, pues estamos ubicados en el IME 4, que es hasta el fondo, cerca del de hospital de equinos, atrás del hospital de equinos, esos edificios, son todos los, los limes, la parte de ingeniería. En el IME 4, cubículo 1, ahí me encuentran. Y si no, pues les dejo nuevamente mi correo para que eh, si tienen cualquier contacto que, que necesiten conmigo, pues adelante. ¿Y qué podemos automatizar? Ah, pues podemos automatizar bastantes cosas. Por ejemplo, eh, una, la que les decíamos, que el maestro Diego dijo, ah, pues si ustedes ya saben medir temperatura, ¿por qué no me ayudan a medir cómo va creciendo la temperatura de mis metales hasta que se hacen líquidos y luego cómo se van enfriando hasta que se solidifica? Entonces, esa parte, ahorita, eh, junto con el maestro Gonzalo, eh, ellos sacaron un pequeño eh, prototipo de la medición. Ya nada más falta, por ejemplo, eso que ya se tiene, que ahorita se está grabando en una SD, mandarlo tal vez por, por internet y que automáticamente se grafique la, eh, la curva de, del, del metal. Entonces, en cosas tan pequeñas como esa, podemos meter automatización. Otro punto es, eh, recuerdo también que fuimos a veterinaria y a, a veterinaria, perdón, a al área de lácteos, en donde ayudamos con la reparación de un intercambiador de calor. Ahí también podremos nosotros apoyarles con la automatización del, de cuánto tiempo debe de estar fluyendo el agua, el agua caliente para que la, el lácteo pues llegue a, a la temperatura que él necesita y después de ese tiempo pues pase a, al siguiente proceso, que es algo muy parecido a lo que se está haciendo aquí con los cárnicos. Eh, otra parte, pues toda la parte de automatización industrial. Ahí tenemos bastante que hacer, desde motores, este, robots, controlar un proceso, ver con inteligencia artificial y una cámara qué producto no es adecuado. Por ejemplo, si deben de ir puros productos verdes y va uno rojo, pues rechazar ese, ese producto rojo. Eh, tal vez hasta en invernaderos, en el invernadero pues controlar temperatura con el invernadero, decir que cada 24 horas se riegue o cada 12 horas se, se riegue, estar monitorizando la, la temperatura. Este, pues podemos hacer cosas tal vez desde automatizar la cisterna, poner sensores que digan, no, sabes que el tinaco ya está vacío, pues que se prenda automáticamente la cisterna. Ya se llenó, que se apague para que no se, se apague el motor, se queme el motor. Entonces, eh, pues esto funciona bastante. En campo 1, con esta parte de la fotosensibilidad, pues ellos nos dijeron, oye, nos pueden ayudar, nada más queremos nosotros que se controle qué tanto luminosidad hay, que por cuánto tiempo y la temperatura que hay adentro. Ah, pues sí, o sea, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Porque estamos nosotros muy enfocados a, a automatizar procesos, a automatizar motores, a no sé, automatizar hasta un semáforo, cosas más de del área ingeniería que nunca hubiéramos visto nosotros que podíamos meterlo a a foto, fototerapia, le llaman ellos de células. Entonces siempre es muy amplio, algunas cosas no se nos han ocurrido, pero tal vez ustedes nos dicen, yo ya domino este proceso, nada más dime, eh, o quiero medir el tiempo, quiero medir temperatura, quiero medir ciertas cosas, ¿se puede? Eh, ya nosotros, ah sí, sí se puede, le hacemos esto, aquello, okay, pero ustedes ya tienen el proceso, ya nosotros nada más lo automatizaríamos. Muchas gracias, doctor. Dice que, que precisamente hacía esta pregunta en ese sentido, porque a mí me tocó hacer la vinculación para el trabajo en el Centro de Enseñanza Agropecuaria, el y, y, y estar al pendiente de algunos aparatos, y es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra facultad, que muchas veces dependemos de los proveedores para que vengan a realizar algunas actividades cuando tenemos a los ingenieros en casa, ¿no? Y ellos son los que nos, o ustedes son quienes nos pueden ayudar. A, a resolver muchas de las problemáticas que podrían estar presentes en los diferentes laboratorios en los cuales se desempeñan los académicos y particularmente los técnicos de esta facultad. Eh, nos comenta eh, Paulina Estefanía en el chat eh, que qué nos puede recomendar para tener éxito en nuestros proyectos. ¿Me la puede repetir? ¿Qué se eh? eh, Ah, sí, eh, la deja un poco abierta. Nada ah, más para tener que, éxito. ¿Qué nos puede recomendar para tener éxito en nuestros eh, pues primero eh, pues enfocarnos a, a un objetivo. O sea, ya que tengamos el objetivo y que vemos qué queremos hacer, es donde se tiene que empezar a hacer el, el diseño. Porque en este caso, pues nosotros ya tenemos un prototipo de, del producto cárnico o eh, del robot. Entonces nos enfocamos solamente a eso porque pues hay muchos tipos de robots. Si nosotros queremos abarcar todos, no vamos a poder hacerlo tan sencillo. Una vez que ya se tiene, sí les recomiendo mucho que pues acoten. Lo más que se puede, en este caso con diseño CAD, se acota bastante y ya no se llega a, mucha, a muchas pérdidas, tanto de material o de tiempo, porque si se desarrolla luego luego físicamente, pues podemos llegar a tener muchos problemas ahí, en pérdidas o en errores. Entonces, ya muchas veces con eh, simulaciones, tal vez en simulaciones de, de algún otro tipo que tengan, MATLAB o algún otro software, ahí les ayudan mucho para que todos esos errores que se hubieran cometido en, con material y con desperdicio, pues se, se den cuenta uno y ya cuando se compre el material, pues ya no se tenga tanto, tantos problemas. Y una vez que se tenga ahí, pues siempre estar dentro del proceso, siempre estarlo vigilando porque siempre va a surgir algo. Entonces, ver cómo se puede mejorar y apoyarse con personas que tengan otros conocimientos. Aquí, como les comento, me apoya más bastante el maestro Gonzalo con la electrónica, que a veces a mí se me pasan detalles y él me dice, no, pues, vamos a cambiarlo aquí, vamos a cambiarlo allá. El maestro Diego con toda la parte de mecánica, que él también nos indica, sabes que ese material no creo que aguante, mejor checa este otro material. Y siempre estamos ahí, este, pues con lluvia de ideas y reformulando nuestro, nuestro proceso para que quede lo mejor posible. Y pues al final, pues disciplina y enfocarse que sea apasionado lo que le guste hacer. Muchísimas gracias, doctor. También este, eh, la maestra Angélica Espinosa nos comenta que, o nos pregunta qué se necesitaría para lograr la interacción por internet de algún prototipo, por ejemplo, el monitoreo de la temperatura. Eh, pues ahorita ese es nuestro siguiente paso. Estamos buscando justamente hacer eso. Le pedimos apoyo para que nos diera unas cuantas direcciones IP para poder hacer la comunicación. Necesitamos ese servidor. Siempre hay que tener un servidor para la comunicación. Hay tarjetas que ya tienen la comunicación Wi-Fi, Bluetooth y algunas de radiofrecuencia, pero ahorita lo, lo mejor sería Wi-Fi. Entonces, echar a andar esta tarjeta, una tarjeta que cuesta unos 400 pesos, echarla a andar, tener el servidor y ya de ahí empezar a a poder hacer el, el monitoreo de temperatura. Creo que lo más importante sería justamente el, el saber utilizarlas y tener ese servidor que permita la interacción, porque si no hay que estar pagando un, un servidor adicional y pues eso también son recursos. Muchísimas gracias doctor. La siguiente pregunta de Paulina Estefanía dice que ¿Cuánta protección es recomendable tener en un circuito con sensores? Eh, pues ahí Siempre es recomendable, eh, son dos partes, siempre tenemos la parte de fuerza, que ya debe de llevar sus protecciones adecuadas, desde los fusibles, el contactor termomagnético, etcétera, el guardamotor, y tenemos la parte de control, que la parte de control también debe llevar sus fusibles, y cada uno de los sensores también debería de tener su, su propio circuito de protección. Ahí se debe de buscar de cada uno de ellos cuál es la, la protección adecuada. Uno de ellos debería tener ya, cada uno de ellos debería tener su, su protección. Al, al menos, al menos un fusible para que si en algún momento hay un poquito más de voltaje o de emperaje que, que él requiera, pues el fusible lo proteja. Muchas bueno, gracias, doctor. Eh, un comentario de Juan Manuel Aceves Hernández. Dice, cree que, creo, o sea, él cree, vaya, que, que una posible colaboración puede ser el desarrollo de un sensor que indique que un equipo necesita un ajuste antes de que falle. Yo lo puedo visitar pronto para presentarle esa propuesta. Me imagino que es algo así como los vehículos antes, cuando les toca el mantenimiento, se prende un pequeño sensor indicando si le toca el mantenimiento, ¿no? Sí, bueno, y, ahí, ah, ahí, ah, ahí. Hay, hay varias cosas, ¿no? Puede ser que tal vez se pueda medir con calor, se pueda medir con vibraciones, o sea, necesitaremos ver cuál es el equipo y qué tipo de, de proceso se está haciendo para ver qué tan fácil o qué tan complicado sea poner eh, ese aviso de, de falla. Gracias. Y ya están los datos del de, de doctor para que puedan hacer, eh, contactarlo por, la, eh, por el correo electrónico. Y eh, Angélica Espinoza Gudídez dice: La impresión 3D de partes de un prototipo es un servicio disponible para los alumnos y profesores de la FES. Eh, sí. Eh, por ejemplo, el maestro Diego, que creo que está por aquí, el maestro Diego Sánchez, él es encargado del de, laboratorio de materiales y ahí disponen de dos, dos impresoras 3D en la cual varios alumnos ya han ido, varios profesores también han ido. Creo que solamente hay un pequeño cobro de recuperación, muy muy pequeño, creo que son 30 pesos por, el, por cada hora de uso más el material que se que se utilice y ese se, se cobra por el departamento de el área mecánica, creo es. O sea, ese es un cobro que se hace nada más para recuperación de, de material, no es no es de laboratorio, no es de nadie. Es de la misma sección mecánica de la facultad para que se pueda volver a comprar el material. Pero sí está disponible para, para alumnos y profesores. Muchísimas gracias. Le agradeceríamos a Diego si nos ayuda colocando su correo electrónico. En, ah, ya, ya eh, puso el pesos, pesos la hora hora. y dos pesos el gramo, ¿no? Y Diego, sí. si nos ayudas poniendo tu correo electrónico para que te pudieran contactar cuando tuviesen esta necesidad, te lo agradecería mucho. Muchas gracias, gracias Diego. Ya puso ahí el correo electrónico en el chat para que lo puedan contactar si fuese necesario. Y bueno, con esta última pregunta terminamos. Y dice: ¿Las células inteligentes dentro de los procesos industriales son consideradas como automatización? Lo pregunta Adrián, Donato Torres. Sí, o sea, ya toda esa parte es automatización y de ahí empieza a surgir ciertas cosas. Por ejemplo, ya si hablamos de inteligencia, ya tenemos. Otros detalles que van un poquito más allá de la automatización. Ya cuando empezamos a hablar de inteligencia es porque hay una base de datos, hay una comunicación, hay una toma de decisiones eh, de manera autónoma por parte de la estructura, pero surge a partir de la automatización. ¿Sí? Ya es automatización y un poco más, ya cuando hablamos de inteligencia. Muchísimas gracias, doctor. Y aprovecho para hacer un comercial. A finales de octubre se, vaya, se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Tecnología, que es el máximo evento organizado por el Colegio de Técnicos Académicos. Y el primer día de conferencias versará sobre inteligencia artificial, precisamente, donde se van a ver muchos de estos aspectos enfocados a la producción animal, a la producción y a otros temas de vanguardia que son muy, muy interesantes para nosotros. Yo le pediría al staff si me ayuda haciendo la proyección de la constancia correspondiente. Quiero agradecer de manera muy, muy, muy particular y, y la participación del doctor Raúl Dalí Cruz Morales. Le voy a permitir hacer lectura de la constancia correspondiente. Dice que el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México extiende la presente constancia al doctor Raúl Dalí. Cruz. Cruz Morales, por su participación como ponente con la conferencia Diseño Mecatrónico de Prototipos y Robots Móviles, celebrada el 30 de mayo de 2023 de forma virtual, y a Zoom. Autitlán, Iscali, Estado de México, 30 de mayo de 2023, firmada por un servidor, Alan Orasal Alfenoque, como presidente del colegio. Doctor, muchísimas gracias por su participación y este, eh, esperemos vernos pronto e interactuar en las siguientes conferencias pero particularmente en lo que les comentaba que es el Congreso Nacional de Tecnología que se llevará a cabo en octubre donde tocaremos temas muy rele relevantes relacionados a este y a muchísimas más áreas de conocimiento de la propia universidad si gusta decir algunas palabras para poder cerrar con todo gusto sí, Muchísimas gracias por la invitación realmente agradezco que, que me tomen en cuenta y espero que siga creciendo esta interacción que, que tenemos. Claro que estaremos ahí en, en el Congreso, ya hemos participado en algunos, pero vamos a seguir ahí apoyándonos. Igual, si en algún punto puedo colaborar con ustedes en algún proyecto que, que se tenga, pues con todo gusto. Y nada más nos ponemos de acuerdo en, en los tiempos y le decimos si, hasta qué punto podemos nosotros apoyar. Muchas sí. gracias a todos por su atención. Claro que sí, de hecho se trata este foro o este espacio de reflexión para que podamos interactuar y ponernos de acuerdo para llevar a cabo estas actividades. Enhorabuena, muchísimas felicidades y nos vemos el último martes del próximo mes para la siguiente conferencia del Colegio de Técnicos Académicos. Excelente tarde para todos. Buenas tardes, gracias.